Mira, la clase media te dice, mira, compra tus cositas. Ustedes han escuchado esa palabra, compra tus cositas. ¿Han escuchado esta palabra? Guarda pan para mayo. Entonces, mira cómo es el pensamiento, ¿ya? Guarda pan para mayo. Asumes que en tu vida va a haber mayo. Y ustedes han escuchado que la ley de la atracción dice que tú atraes a tu vida todo aquello en lo que piensas constantemente. Todo este estado mental, tú atraes a tu vida aquello en lo que piensas constantemente. Si tú vives pensando de que mayo va a llegar a tu vida, mayo va a llegar a tu vida. La gente te dice, mira, la gente dice, guarda por si acaso. Guarda por si acaso, claro. Tú te proyectas, mira, es la gente no ahorra para irse de viaje, la gente no ahorra para poner un negocio, ahorra para la enfermedad, para la desgracia, para si ocurre algo, etc. Se proyecta, y como se proyecta, atrae eso. Si tú te vas a hacer rico, tú no te vas a hacer rico teniendo plata guardada. Te vas a hacer rico dándole movimiento a tu plata. Hay una frase que dice, mira, si el dinero es como la sangre, tiene que circular, tiene que fluir, tienes que darle movimiento, pues, tú no puedes tener tu plata secuestrada y guardada, ¿no? Es más, tú has visto gente que tiene su depósito a plazo fijo, y metes, metes, mira, abres, haz un experimento, ¿ya? ¿Quién tiene cuenta en el BCP? ¿Alguno de ustedes tiene una cuenta en el BCP? Dime. ¿De ahorros o...? Ahorros. ¿Tiene ahorritos ahí? ¿Actualmente? Mire, usted cada vez que va con su tarjetita y mete al cajero, le cobra, ¿no? Se acerca a ventanilla, le cobra. Meta 1,000 soles, ¿ya? ¿Ya? Pon 1,000 soles en tu cuenta de ahorro. Llévalas mañana, lunes 24, 23, 22. ¿Ya? Lleva mañana tu plata al SP y el señor sabe qué. Voy a abrir una cuenta de ahorro o meta estos 1,000 soles ahí. Vaya al siguiente mes a ver cuánto ha crecido su dinero. Casi nada. ¿Ha crecido o disminuido? Ahora ya no tienes 1,000, ahora tienes 987 o 993 soles. Te dicen ellos que te cobran mantenimiento. Y según ellos están guardando tu plata. ¿Tú crees que el BCP tiene tu plata guardada o la pone a trabajar? ¿O trabaja? La ponen a producir. Sí. A ti te pagan miseria, la ponen a producir. Los ricos no guardan plata. Los ricos son expertos haciendo que su plata trabaje, que su plata se multiplique, su dinero se multiplica. Mira, el principio dice que el dinero no duerme. El dinero no duerme. El dinero no sabe de fines de semana, no sabe de sábado, de domingo. El dinero no descansa. Tú duermes, pero el dinero no duerme. El dinero está trabajando. Mira. Y esto cree la clase media, ¿eh? Los que viven en la clase media con el ánimo de tener, mira, ahora por ejemplo, mira, en Lima se ve esto, yo no sé si acá se ve, pero mira, tú en Lima, si quieres tener tu departamento, tienes que tener un te piden el 10% de adelanto, ¿ya? Si el departamento te cuesta más o menos 135 mil dólares, tú tienes que tener el 10% y te dan tu departamento y después lo vas pagando mensual. Mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes. Y así hay mucha gente que se hace vieja pagando su departamento. Toda la vida trabajando para tener su departamentito. ¿De acuerdo? Es clase media. Terminan de pagar, se enferman y pagan su diablo. Se le pasa a mi hermano, por favor. Mira. Es un... Nunca disfrutan, ¿me entiendes? No, nunca disfrutan. Mira, hasta la gente está acá. Su departamentito, su carrito. Lo van pagando para tener sus cositas. ¿De acuerdo? Este de acá es pobreza, señor. Esto de acá es pobreza. Tú tienes que pensar como piensan los ricos. El problema con pensar como piensan los ricos es que para pensar como piensan los ricos tú tienes que tener autoestima. Yo al empezar les hablaba de los sueños. Mira, la gente se ríe de los sueños. ¿De acuerdo? Si tú le dices a alguien, oye, ¿sabes qué cosa? Pucha, yo sueño con ser dueño de un banco. ¿Qué te van a decir? ¿Estás loco?
sueña lo más, oye, baja de tu nube. Y si soñar es grande y se van a burlar de ti, claro, tú dices, mira, ponte a pensar, mira, si el dinero no fuera un problema, ya, imagínate que tú ya tienes todo el dinero, ¿ya? ¿Tú dónde vivirías? ¿Vivirías aquí en tu casa? ¿Cómo sería tu casa? ¿Cómo sería tu casa? ¿De cuántos pisos sería tu casa? ¿Cómo serían las paredes? ¿Qué carros tendrías? ¿Qué países ya hubiesen visitado? ¿Qué países tú ya conocerías? ¿Dónde estudiarían tus hijos, tus hijas? ¿Tienes algún familiar al que tú te gustaría ayudar económicamente para que se trate una enfermedad o se compre sus cosas, etcétera? Sí, que tú lo puedas ayudar, puedas meter la mano en tu bolsillo y no ayudarlo sin pensar en que si te alcanza o no te alcanza, sino que tú saques y te des. ¿Tienes algún familiar al que te gustaría ayudar así de frente? ¿Dónde vivirías? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo sería tu carro? ¿Tú tienes qué cosa? Mira, para estar acá, mira, estos señores, los pobres y los de la clase media, creen en un jefe. Creen en un jefe. Ellos tienen un jefe, ellos son dirigidos, son parte de la manada. Creen en un jefe. Un jefe les dice lo que hay que hacer. Mira, si tú quieres estar acá, tú tienes que creer en tus sueños. Tú tienes que creer en tus sueños. Tus hijas tienen sueños. Están creciendo, ellas están creciendo, proyectándose. Pero tú los vas, la calle los mira, la calle los mira. Los amigos, ¿qué te dicen los amigos? Usted, señora, tiene amigos, amigas que le dicen, ¿cómo se llama usted, señora? Herminia. ¿Cómo le dicen sus amigos? Herminia. Herminia. ¿Tiene usted alguna amiga que le dice, Herminia, tú te puedes hacer rica, Herminia? Yo creo en eso. ¿Tiene usted alguna amiga que le dice, Herminia, tu negocio, Herminia, lo que sea? Es una cadena de boticas. ¿Tiene alguna amiga que le dice eso? Tú no tienes amigos que te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú puedes ser de rico. Tú dices, mira, llega tú a tu casa. ¿Usted tiene esposa, ¿no? Llega a su casa, usted diga a su esposa, amor, ven para acá, vamos a contar. ¿Sabes qué? La verdad es que hoy día he tenido una revelación. He ido yo a una charla con un loco y, la verdad, he decidido como convertirme en millonario. Hay que te dice tu mujer, te dame esto, hay que se te mago, no te va a creer. Mira, no te va a creer, porque la gente no está acostumbrada a esto. La gente no, claro, no es broma, pero si tú quieres hacerte rico, lo primero que tú necesitas es creer. Creer en ti, creer que tú vas a hacerte rico. Los ricos no son ricos por casualidad, no son ricos por accidente. Para que tú hagas dinero, tú no tienes que ser blanco, no tienes que ser alto, no tienes que ser... Yo conozco gente que ha estudiado en la mejor universidad del Perú, se llama la Universidad del Pacífico. Es la mejor. Hay gente que sale de la Universidad del Pacífico y que son empleados. Sí. Son empleados. Tú no tienes que tener estudios, tú no tienes que ser blanco, tú no tienes que tener apellido de alcurnia, tú tienes que decidir hacerte rico. Decidir hacerte libre, decidir manejar tu plata, vivir sin tener que pedirle permisos a alguien. Que señor, señora, ¿usted cree que mañana me pueda dar permiso? Por favor, que tú me llevara a mi hija a la corte. Eso no es vida. Mira, ¿cómo piensan los ricos? Mira, si acá te dicen estudia, te dicen, oye, busca la seguridad. Mira, si acá ahorran los ricos, ¿qué es lo que hacen? Invierten. Mira, así te lo puedo. Si acá ahorran los ricos, lo primero que hacen es invierten. Si acá buscan la seguridad, los ricos, ¿qué es lo que buscan? Es la libertad. Si acá te dicen estudia, los ricos, ¿qué es lo que buscan los ricos? Los ricos corren riesgos. Mira, seguridad y libertad no son lo mismo. Si tú quieres seguridad, si tú quieres seguridad, esto lo dice un gran autor, Robert Kiyosaki, dice, mira, si tú quieres seguridad, métete a la cárcel. ¿Cómo se llaman los penales? Los penales mejores, los mejores penales, ¿cómo se llaman? ¿Penal de máxima? Seguridad. Estás seguro. En los penales te dan comida, te cuidan para que no te escapes, no te pasen, estás penal de máxima seguridad, estás seguro. Afuera la vida es riesgo. La libertad es una aventura, el riesgo, te puede pasar cualquier cosa. Si tú quieres ser libre, tú tienes que estar dispuesto a correr el riesgo. Pero mira, ¿qué es lo que pasa con la gente pobre? Mira, tú tienes 200 solcitos, ya, tienes 200 solcitos. Tú lo que haces es cuidar tu platita, ¿eh? Tú pones un negocio y tú vas con miedito, ya, para ver si es que funciona o no funciona.
funciona. Es que claro, te ha costado conseguir 200 soles. Tú dices, no lo puedo poner así nomás. Pero si tú quieres hacer rico, tú no tienes que cuidar tu plata, tú te tienes que cuidar a ti mismo. ¿Me entiendes? Tienes que arriesgarte, tomar riesgo. La diferencia es qué cosa, es una sola, es decisión, nada más. Mira. La diferencia es decisión. La vida es aventura. Mira, yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, ustedes observen cómo son los niños, ya, mira. Observa cómo son los niños, ya. Yo no sé si acá hayan niños que hacen esto, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, yo vivía frente a la Panamericana Norte, los carros que van para Ecuador, y siempre pasaban carros, ¿ya? Pero llegaba un momento en el que no pasaban muchos carros, ¿ya? Entonces, mira, cuando uno es niño, observa a los niños, mira. Cuando yo veía que llegaba alguna camioneta y se estacionaba por ahí, por la cuadra donde yo vivía, yo y todos mis amigos subíamos sin que se dé cuenta el chofer atrás, ¿ya? Atrás íbamos, ¿ya? Y el de camioneta avanzaba unas cuantas cuadras y recién nos bajábamos. Era el riesgo que corría, ¿me entiendes? Es un juego, ¿de acuerdo? O a veces, ¿sabes qué hacía? El carro yo lo veía que venía a lo lejos, ¿ya? Y yo me paraba en la pista con los brazos abiertos, haciendo que me mate hasta que se acerque, recién me corría, ¿de acuerdo? El riesgo, uno corre el riesgo cuando es niño, ¿de acuerdo? Pero tú cuando creces pierdes eso. Pierdes eso. Quieres poner un negocio y tú te preguntas, oye, ¿funcionará? ¿Y si pierdo? ¿Y si me va mal? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y así es como tú terminas, ¿qué cosa? Terminas paralizado, no haces nada, literalmente no haces nada. Miren, yo les voy a decir esto de acá. ¿Ustedes guardan cosas viejas en sus casas? Sí. Mañana como gastando. El chatarrero. Mira, esa es una costumbre. Y mira, lo voy a usar como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo, nada más lo voy a usar. Mira, la costumbre de guardar cosas viejas proviene del sentimiento de carencia. ¿De acuerdo? Es un sentimiento que básicamente proviene del razonamiento de guarda por si acaso. Más adelante lo vas a utilizar, te puede servir. Y tú crees que no lo vas a tener, entonces tú lo guardas, ¿de acuerdo? Mira, pero mira, tú te das cuenta que las cosas usadas guardan energía. Tienen energía, no es que las usaste, ya tienen una energía, ¿de acuerdo? Mira, yo me acuerdo que yo iba a hacer un negocio, ¿ya? Y así íbamos a hacer un negocio, una feria. Íbamos a hacer la feria del hogar, a retomar la feria del hogar. Antes en Lima se hacía la feria del hogar, te llama la llama. Entonces vimos que en Indecopi el nombre estaba libre, te llama la llama. Yo fui, lo registré. Al año me dieron la patente y este amigo dijo, vamos a hacer una venta, la feria nomás. La feria nomás no la hicimos nosotros, la hizo la hija del dueño del hecho. Pero fíjate lo que pasó. Cuando a mí me dieron la resolución de Indecopi, yo estaba todavía muchacho, estaba en la universidad, estaba entusiasmado porque habían dado la resolución, yo era dueño de la marca Te Llama La Llama, porque la marca había estado libre. Cuando una marca caduca cada 6 años, ¿de acuerdo? Cada 6 años tú tienes que ir a Indecopi y renovar. Si no renuevas, queda libre. Cualquiera viene y la registra. Eso me pasó a mí. Yo fui, detecté que estaba libre y fui, la registré y ya está. ¿Qué pasó? Mira. Mi amigo dice, oye, me dice, mira, la llama esta, ha sido una gran feria. Acá se presentó Héctor Lavoe, Malandro, Liliano, grandes músicos. Era un espectáculo, acá hay plata que da miedo. Y mira esa palabra que dice la gente, ¿eh? Acá corre plata que da miedo. Imagínate, ¿cómo la plata te va a dar miedo? Mira, pero así habla la gente, ¿eh? Entonces me dice, acá tú tranquilamente te vas a ganar tus 300 mil dólares, me dice. Tú también muchacho, me dice, eso es mucha plata para ti. Y yo decía, pucha, mi cerebro volaba pues, con 300 mil dólares. Mucha felicidad. Yo me creía el dueño del mundo, ¿eh? Chamale, por mi cerebro pasaba plata. Y me dice, ¿qué vas a hacer con tanta plata? Mira mi respuesta. Cuando él me pregunta, me dice, ¿qué vas a hacer con tanta plata? Yo le digo, mira, yo lo primero que voy a hacer es me voy a asegurar. Dije, voy a parar mi universidad de golpe. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Y me dice, tú eres pobre. Me dice. Y esa respuesta me dice,
Mira tu respuesta. Tú me dices, ah, yo me aseguro, voy y pago mi universidad de golpe. ¿Sabes por qué razón haces así? Porque tú piensas que ya más adelante ya no vas a tener. Y por si acaso, vas y pagas de golpe. Tenía razón, yo digo. Tenía razón. La palabra por si acaso es una palabra constante en la mente de los pobres. Es más, hay frases como, es preferible a que sobre que falte. Preferible que sobre que falte. Mira, ¿qué pasa si tú llegas ahora a tu casa y botas todas las cosas viejas? Deshazte de todas las cosas viejas, limpio tu casa, ¿de acuerdo? Todo lo que hay debajo de la cama, en el techo, etcétera, cosas que no usas, las botas, ¿ya? ¿De acuerdo? Las botas, ni siquiera se las regales a alguien, bótalas. Vas a ver cómo tú te vas a sentir, ¿de acuerdo? Tú vas a sentirte, mira, si no hay, mira, es que el razonamiento es muy simple. Si tú no le haces espacio a lo nuevo nunca va a llegar. ¿Cómo quieres que te llegue algo nuevo si no tienes espacio para lo nuevo? Si tú dices, oye, pero son cosas que están ahí en mi casa, ¿no? Es energía. Tú lo ves todos los días, lo ves siempre, tú vives diciendo, no falta, no falta, no falta, y está, por si acaso. Tú estás creando que es el conformismo en la mente, claro. ¿Qué? Mira, cuando tú tienes hambre, ¿qué buscas? Mira, cuando tú tienes sed, ¿qué buscas? Agua. Cuando tú estás cansado, ¿qué buscas? Descanso. Tú no puedes guardar. A ver, engáñate, come tú y por si acaso, estómago, te voy a meter unos panes para que cuando tengas hambre no te molesta. Es así, sobre. No, pues no. Mira, cuando tú estás con una deuda encima, ¿qué es lo que buscas? Plata para pagar tu deuda. El razonamiento es muy simple. Si tú quieres éxito, tú tienes que tener tu mente pensando en el éxito. ¿De acuerdo? Si tú quieres éxito, tú tienes que poner tu mente en modo de crear éxito. Hay un libro muy bueno que se llama, y ustedes lo deben de leer, que se llama La Ciencia de Hacerse Rico. La Ciencia de Hacerse Rico. Mira, en La Ciencia de Hacerse Rico, dice esto, La Ciencia de Hacerse Rico. Dice que la riqueza no es una casualidad, no es suerte, no. Mira, si tú no ganas lo que a ti te gustaría ganar, tú puedes ganar lo que quisieras ganar. El problema es que la gente se conforma con cualquier cosa y a veces no sabe lo que quiere. No sabe lo que quieres. Mira, si tú no sabes lo que quieres, te vas a conformar con cualquier cosa. ¿Dónde pasaron ustedes la Navidad del año pasado? Mira. ¿Dónde le gustaría pasar la siguiente Navidad? ¿En su casa? No. ¿Dónde le gustaría recibir el año nuevo? En Uruguay. Tú mira, esos sentimientos de pobre. Mira los sentimientos de pobre, mira. La vez pasada llega mi visita a Lima. Dos amigos de Pichanaki. ¿Ustedes conocen Pichanaki? Pichanaki está en la Merced, Chanchamayo. ¿Vos han escuchado de Chanchamayo en la Merced? Sí. Es selva también, ¿de acuerdo? Muchachos que quieren hacer un negocio, ¿de acuerdo? Quieren ganar, ¿de acuerdo? Están entusiasmados, ¿de acuerdo? Uno tiene sus sueños, ¿de acuerdo? Y la vez pasada vamos a una Lima en Miraflores. ¿Conocen Miraflores, Lima? Sí, sí, señor. Entonces entramos a una tienda donde venden carros, ¿de acuerdo? Carros, camionetas, etc. Tú sabes que cuando tú vas a una tienda donde venden carros, los vendedores de carros te hacen pasar, te dicen subas, si te pueden dar tu vueltita y todo lo demás, ¿de acuerdo? El vendedor tiene psicología, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes sentimientos de pobre, tú entras a una tienda así de lujo, tú te disminuyes, te sientes menos. Hay gente hasta que le da miedo preguntar, ¿de acuerdo? Mira, estos amiguitos empezaron a ponerse nerviosos. Uno de ellos había dicho que quería irse a Dubái. Pues yo le digo, lo veo temblando, y le digo, oye viejo, le digo, mira, si tú entras entrando a esta tienda de Miraflores tan nervioso, vas a Dubái, te vas a orinar. Le digo, está con miedo. ¿Tú has visto gente humilde que va a comer a un buen restaurante y a veces se siente incómoda porque ni siquiera sabe cómo coger los cubiertos? Son sentimientos de pobre, que es que no lo mereces. Te sientes menos. Vístete. ¿Usted tiene vecinos, señor? Vístase ahora usted.
últimos 8 meses. Póngase guapísimo, póngase elegantísimo, glamour, o sea, vistas así como, mira, lo primero que van a hacer cuando te vean así, mira, mira, escucha, mira, lo primero que van a hacer es decir, ¿dónde es el matrimonio? ¿Dónde es el bautismo? ¿Para dónde te vas? ¿Qué pasó? Etcétera. Mira, la gente, ¿qué cosa? ¿Será qué cosa? A extrañar, porque la gente te trata como te ve. La gente cuando se asume pobre no se viste para el éxito. La gente cree que hay que ir a una fiesta para vestirse bien. ¿Me entiendes? Cree que hay que ir a algo para recién acomodarse. No me voy para ningún lado. No, contigo, mira. La ciencia de hacerse rico. Mira, voy a contarles este ejemplo. Mira, yo tengo un amigo que tiene una radio. Su radio es una de las más escuchadas. Mira, yo hago este negocio de Xen, yo se lo recomiendo, porque yo entendí cómo ganan los ricos y cómo ganan los pobres. Yo cuando descubro eso, yo me he dado cuenta que yo como locutor estaba ganando como pobre, y voy a estar siempre limitado. Así mi sueldo lo hayan duplicado, triplicado, voy a estar siempre limitado, porque no tengo un techo. Pero en cambio como empresario nadie me dice cuánto voy a ganar, yo decido cuánto ganar. ¿Ya? Los pobres preguntan cuánto voy a ganar, los ricos preguntan cómo voy a ganar. ¿Cómo voy a ganar? Eso es lo más importante, saber cómo se gana. Mira, yo tengo un amigo que tiene una radio. Su radio es una de las más escuchadas. El segundo de publicidad cuesta 7 soles. Por segundo. 7 soles por segundo. En una hora hay 6 minutos de publicidad. 6 minutos de publicidad por hora. ¿De acuerdo? 6 minutos de publicidad por hora. Mira, 7 soles el segundo de publicidad en radio es caro. Pero comparado con televisión, ya te dije, ¿cuánto le dije que costaba el segundo de publicidad de televisión? ¿En un horario estelar? $30. $1,000, $2,500. Eso es lo que cuesta. ¿De acuerdo? Mira. Cuando a mí me pusieron este ejemplo, yo dije, no, ni loco, dije, yo ya estoy perdiendo tiempo, dije, no, mira. El día tiene 24 horas, desde las 00 horas hasta las 4 a.m., el segundo de publicidad no cuesta 7 soles, sino que cuesta 4, porque es un horario que la gente no escucha de noche, madrugada, ¿no? O sea, quedan solamente 20 horas. Durante 20 horas el segundo de publicidad cuesta 7 soles, ¿de acuerdo? Son 6 minutos de publicidad en una hora. Mira, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60 por 7. 420. Mira, en una hora ¿cuánto le produce de publicidad? ¿Cuánto le produce? Por 120 por 6, 2.500. Claro, mira, 6 minutos son ¿cuántos segundos? 360. ¿Es 6 por 60, sí o no? Sí. ¿Es igual a? 360. 360, 360 por 7. ¿Te da cuánto? 2.520. 2.520 por hora. Ahora, 2.520. Por 20 horas, eso quiere decir que al día, en 20 horas, la radio saca. En un día, por concepto de publicidad. Ahora multiplica eso por 30 en un mes. Le está produciendo 1.512.000 soles. ¿El negocio o no es negocio? Sí. Le pagan los locutores, etcétera. Los locutores es un sueldo de miseria, mira, y se llevan toda la plata. El dueño de esta radio está en la playa, etcétera, y está ganando plata. Está durmiendo, está ganando plata. Hago lo que haga, la radio, mira, la radio trabaja para él, trabaja por él. Él ha construido un sistema que produce plata sin su presencia. Los mejores negocios son negocios que te dan a ganar sin que tú estés presente. Esos son los mejores negocios. Los mejores negocios tienen dos características. Los puedes hacer sin dinero
y no necesitas tu tiempo para funcionar. Si tú tienes que estar metido todo el día en tu botica para que funcione, eso no es negocio. Estás como esclavo, estás como, es igual que tener, ser empleado de tu propio negocio. Estás como autoempleada. Estás en los lineales. Lo ideal es que tú te vas de viaje, tu negocio sigue funcionando, no hay problema, nadie te puede robar nada, ¿por qué? Porque está con un sistema. Está sistematizado. Mira, los ricos construyen sistemas, construyen redes. Estos trabajan para ellos. ¿De acuerdo? Mira, ¿cómo yo voy a hacer una radio? ¿Cómo yo voy a hacer si no tengo plata? Le digo, mira, acá es donde viene el negocio, mira. El negocio que me da a entender mi amigo, yo lo entendí muy simple. Acá no hay cultura de redes de mercadeo, pero se lo voy a explicar, mira.